La ceremonia que protocolo y que rollasto a terminar dijo la novia vaya por la casa en la misma sacristía. Ya lo quiso meter mano, no te empale picha mía, que está mi padre y tu hermano. Su alteza debe comprender, lo comprendo, que no es momento de ocasión, no sé, espera la luna de miel, no puedo, ay Carlos, no seas satio, y cuando por fin perdí, feliz, solo entre los dos, yo y tú y yo, Carlos sería que va, viendo a Lady, pensará, y la cama aguantará, Carlos le dijo a Diana que se moría de gana por velambra gallote. Cuando la vio, fue por tabaco y no volvió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Huele mosquito? ¿Qué va? ¿Será que no tiene gana? ¿Será? ¿O no te gusta Diana? Sí, sí. Porque si tú allá la dejas con ese pardorre, ya no sé dónde va a ligar. Ay, 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 yo quiero irme con papá. Sí. Papá, ay, mamá mío, hija. Ay, pero Diana, mujer, no me llores, hija mía. Déjala que llore usted. A ver si se lleva un mes y alivia un poco esta sequía. Hacer las paces de una vez. Si yo no estoy enfadado. Está ahí en la luna de miel. ¿Se la habrá comido Segasté? Porque yo ni la he probado. ¡Estás dolida por el prontazo! ¡No es para menos! ¡Demonio! ¡Tú estás buscando un puntazo! ¡Oh! ¡Qué cosa, divinio! Con el sueldo que tú ganas como Martina Diana, si esta tía come más que un regimiento, va a tener que salir cara para que tomen de la paga y te pongan en este club de casamiento. Y si tampoco te llega Carlos, veniente de la baba, le tengo que recomendaciones. Que está ahí bastante mal de posta ahora con la reja abierta a las producciones. Y así te busqué la vida todos los días con el contrabando de los cuarterones. Los regalos, rupatín, de la boga real, rupatín, fueron muchos y variados, rupatín, y no dejé mencionar un presente con bastante acierto, son dos fundas de lana de oveja, para que Carlos en el invierno se la ponga. El lazo sobre esta y a Diana le han mandado un libro original con consejos detallados para una buena mamá. Después de la boda, los dos padrinos por el matrimonio
como está de moda, resulta muy fino y se ve orgo. Río, con esta rumbita, se van los bofadrinos por la parejita, marcando un pasito con el teicadeo, esa moda del siglo de Villata Luis, marcando un pasito con el teicolaje. Los dos tortolitos se van de día. Con esta rumbita, 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 con esta rumbita